Je ne connais pas le taux d'enfants qui redouble, mais qu'est-ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup parce que ça doit être une décision commune avec les parents pour redoubler. Donc c'est vraiment tout un processus pour doubler. Avant, on avait beaucoup d'enfants qui doublaient, mais maintenant, on tente d'éviter. Et comment on fait, c'est qu'on a une équipe d'intervention à l'école. Donc, le parent siège, et puis on a différents intervenants qui travaillent avec l'élève et qui se rencontrent. Quand on a des élèves qui ont des difficultés, donc cet élève-là est suivi par une équipe d'intervention. Et on essaie de les repérer le plus tôt possible avec des évaluations précoces qui ont lieu avant l'entrée à l'école. No tengo la tasa de repitencia, lo que sí sé es que hay muy pocos chicos que repiten porque en general de lo que se trata es de identificarlos lo antes posible. En caso de haber chicos cuyas dificultades empiecen a notarse cuando están en la etapa de escolaridad, lo que se hace es tener un equipo que los sigue, un equipo de seguimiento que los acompaña y los ayuda y los sostiene. Pero en general de lo que se trata es de hacer evaluaciones tempranas para poder detectar antes de que entren en la etapa escolar las dificultades que podrían llegar a tener. Je peux peut-être ajouter que le taux de décrochage scolaire est de 1%. Quizás lo que puedo sí agregar es que la tasa o el porcentaje de deserción escolar es de 1%. On a mis en place une loi, mais avec tous les projets, les initiatives, on réussit à ce que les jeunes terminent leur secondaire, et même si c'est avec un métier, ou, donc on ne vise pas nécessairement le post-secondaire, mais on vise à ce qu'ils aient des outils de vie à la sortie de leur secondaire. En général, digamos, más allá de la política y de su aplicación, lo que buscamos es acompañar a los jóvenes para que, aún cuando no hagan estudios después del secundario, puedan tener herramientas para la vida. Es decir, aunque no hagan estudios postsecundarios o estudios universitarios, que puedan desenvolverse apropiadamente. Entonces, ça revient vraiment à la philosophie de l'inclusion, de différencier, d'adapter pour chaque élève selon leurs compétences. Es decir, volvemos a esta filosofía de la inclusión, adaptarse, buscar un modo de que cada quien pueda responder a lo que tiene que aprender a partir de sus propias competencias. Bueno, voy a aprovechar a hacerles una pregunta. Son varias preguntitas puntuales. ¿Cuál es el presupuesto para la educación? Je m'occupe pas du budget, mais je pourrais trouver la réponse facilement. ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto general de gobierno respecto a la educación? Eso yo puedo volver a comunicarme con usted y transmitirle estos números. No voy a esperar. Segundo punto, ¿el sistema de gestión es exclusivamente estatal o hay gestión privada? Au Nouveau-Brunswick, ce n'est pas le cas du Québec, mais au Nouveau-Brunswick, c'est seulement public. No es el caso de Quebec, pero en Nuevo Brunswick es solo pública la educación. En los dos niveles, primaria y secundaria. Primaria y secundaria, mais en ce qui a trait au développement de la petite enfance, c'est privé. ¿Cuál es la jornada tipo? ¿Es jornada simple, jornada doble? Un segundo que voy a traducir lo que ella respondió y le traduzco a la mano mejor. Sí, mi cerebro ya está bien. No, perdón. Para lo que es primera infancia, el sistema es privado en Nuevo Brunswick. La pregunta ahora era... Segunda. A ver, la primaria me dice que es gestión privada. La primera infancia, los pequeñitos. Bien, la jornada. Yo
Bien, pour le niveau maternel, première et deuxième année, donc l'école commence vers 8h, 8h15, et se termine en début d'après-midi vers 14h environ. Donc, avec une pause. Donc c'est, et on ajoute une heure quand, troisième année. Et ensuite, le secondaire, c'est toute la journée, là, de 9h à 16h. Para lo que es educación maternal y primera infancia, empieza a las 8, 8 y cuarto de la mañana y se acaba alrededor de las 2 de la tarde con una pausa de una hora más o menos. Y para lo que es la secundaria, la jornada va de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Cuál es el peso de la educación física y el deporte en la currícula? Je crois que c'est 6%, 6 ou 8%, mais nous l'avons augmenté là, il y a quelques années. Là. Donc, les élèves font plus d'éducation physique, que ce soit. On a mis en place aussi des activités sur l'heure du dîner ou pendant les pauses. Donc, on essaie d'intégrer aussi l'activité physique aux approches pédagogiques. Donc, oui, comme par la danse ou par. Les enseignants intègrent davantage l'éducation physique et l'activité physique. Entre 6 et 8% aproximadamente, incluso se ha aumentado un poco ese porcentaje, sobre todo de lo que se trata de integrar no solo la educación física, sino la actividad física en las pausas, puede ser danza, puede ser cualquier otro tipo de actividad física. Los docentes tratan de integrar la actividad física dentro de la actividad pedagógica en general. Bueno, la hemos hecho trabajar mucho, a Sophie. Y la traducción también. Mucho. ¿Estamos conformes? ¿Seguimos realizando el ciclo? ¿Sí? ¿Están contentos? Bueno. Está todo grabado, después hay que estudiar. Bueno, y vamos a acercar un presente a Sophie, por favor. Bueno, Mario Dorar le va a entregar un presente a su. Bueno, volvemos a agradecer a la embajada. Muchas gracias, chicas. Muy amable por nos haber tenido muy bien. Esto lo realizamos en muy, muy poquito tiempo. Así que estamos, la verdad, muy conformes. Ha habido inquietudes, preguntas. Y ya quedó el contacto con Sophie para poder seguir trabajando. Y tal vez en la primavera del 2018 de algún representante del Senado argentino en el consejo que hemos definido. Vamos a trabajar para eso. Vamos a trabajar con la titular de la Comisión de Educación, la senadora Negra Alonso, porque realmente nos interesa que tener los insumos necesarios para hacer mejor nuestro trabajo. De este modo damos por concluida la conferencia Modelos Exitosos en Educación, Experiencias Internacionales, Caso Canadá, exposición a cargo de Sophie Lacroix, agente pedagógica provincial del Gobierno de Nuevo Brunswick, Canadá. Que tengan todos muy buenas tardes, muchísimas gracias.